tal? Muy buena. Un saludo a todos los amigos de unsaltocuántico.blogspot. En esta ocasión voy a hacer un programa muy especial porque de hecho yo creé el blog para hablar de dos o tres temas que yo me di cuenta que todavía no habían salido por ningún divulgador en castellano directamente. El tema de que vamos a tratar hoy, todavía a la hora de hacer esto, como siempre improviso, no sé si hacer tres partes diferenciadas o unirlas todas y emitirlas de una sola vez. Pero en definitiva, vamos a hablar de un tema que excede con mucho los límites mentales que te encorsetan, en este caso, la sociedad y las academias, las universidades, etc. Ante todo quiero decir que yo no soy ningún capullo, que si alguien ve este material y esto le parece gracioso, le parece un disparate, pues bueno, yo pienso que yo estoy fatal de la mente, pues bueno, yo pienso de él que es un completo ignorante, un estrecho de mente y un tontaina. Y esto no es ponerse el parche antes de que el grano. La educación está muy encorsetada. Cuanto más educado esté una persona, en este caso para las instancias oficiales, en realidad lo que está es más programado. Por eso, todas las fases académicas tienen curso, grado, materia compartimentada, y tienen una serie de maestros, categorías, doctores y tal, de tal manera que induce a pensar que todo lo que salga de ese corsé o de esos límites, pues simplemente no existe. Actualmente también el medio por excelencia de adoctrinamiento de la gente, que ni estudia ni nadie se esfuerza académicamente en el colegio ni la universidad, es la televisión, que también te encorseta. Dicho lo cual, dicha esta introducción, vamos a hablar de un tema que se está hablando estos días a la hora de grabar este vídeo, porque, bueno, Hillary Clinton ha tenido unos problemas de desmayos, que si tose, que si le han visto echar un líquido verde y tal, que algunos han dicho que... Ah, y otros han dicho también, ya desde 2008 se constató la presencia de Hillary en dos sitios al mismo tiempo, entonces se dice que si tiene un doble, que si tiene un clon. Entonces, bueno, es la hora de hablar de esto sin tapujos. Lo que vamos a decir aquí, aviso, es fuerte, así que agárrese los machos. Otra cosa que quiero decir igualmente es que voy a empezar por la teoría pura y dura, por la teoría pura y dura, y luego vamos a pasar a ejemplos prácticos. Pero primero, como siempre en la vida, primero la teoría y luego la práctica. Como decía el gran J.R., me lo explicaron y lo olvidé. Lo vi y lo comprendí. Lo hice y lo aprendí. Entonces, bueno, quisiera decir también previamente que, aunque ilustremos luego, mientras hablo y tal, con algunas imágenes de Hollywood o de películas y tal, hay que tener en cuenta que toda la información relativa a proyectos militares secretos, de servicios secretos, de programas ocultos gubernamentales, que se filtran de algún modo gracias a chivatos, por eso la gente que hacemos estos vídeos sabemos cosas, porque hay gente que habla, obviamente, y muchos de ellos mueren, y por eso es un justo homenaje hablar de todo esto, toda información que se filtra, se hace una película con esa información para que rápidamente el gran público, lerdo y torpe, que no va, digamos, no se esfuerza mucho a considerar la educación una tontería y se informa por la televisión cómodamente sentado mientras engulle, pues trabajo intelectual y esfuerzo cero, pues se les da una película para que encasillen esa información en ciencia ficción. Bien, dicho lo cual, vamos a hablar en este caso de las formas básicamente que tiene, en este caso la élite, de duplicar personas. Cabría preguntarse si no solamente se duplican personas importantes o personas no importantes, sino también artistas, como veremos, o gente la llamamos las celebrities o celebridades. Sobre esto hay mucho. Vamos a ver. Para tener una persona igual que otra, evidentemente una forma de hacerlo es tener un doble igual que otra persona, una persona que se parezca a otra. Ya yo recuerdo, soy amante del cine, perdona que haga referencia cinematográfica, en el año 82 creo había una película que era 2 Super 2, de los grandes Bud Spencer y Terence Hill, basado en que estadísticamente toda persona tiene otra que se parece mucho a ella. Ciertamente es conocido el uso de dobles, Michael Jackson se dice que tenía un doble, hay información por ahí, Hillary también se ha dicho que tenía otro doble, si no es otra cosa, Hillary Clinton, una persona que se parece mucho a otra, e igualmente también Saddam Hussein y muchos otros, es muy fácil esto no tiene ningún misterio, una persona que se parece mucho a otra. También se le puede, para conseguir un doble de otra persona por tu interés estratégico, pues si se parece bastante y además la operas con cirugía plástica, pues ya haces que se parezca del todo. Hay un caso que me gustaría mencionar aquí de soslayo, que todo el mundo piensa que es una locura, pero que yo en su día, aprovechando además que me operaron de una rodilla y estuve un mes postrado con la pata chula para arriba, recuerdo que me metí en el caso de Paul McCartney, de si fue sustituido por otro en el año 68,
67, no recuerdo exactamente, que es conocido como Paul McCartney, que es el actual Paul McCartney. Todo esto que parece una gilipollez, y hay gente incluso que le gusta la música de Paul McCartney, si estudiáis información de la altura, la cara, las orejas y tal, hay análisis hechos, la famosa Lightroot hizo un estudio sobre esto, y otros autores como David Parcerisa, que le mando un saludo desde aquí, mi firme apoyo a toda su divulgación. Y entonces, bueno, con matices, por supuesto, hay veces que interesa coger una persona muy parecida a otra para sustituirla, ya sea porque la han matado, porque ha muerto o porque no conviene que se quite del medio. Esto es muy fácil. Segundo medio para duplicar a una persona, tener un clon. Sobre los clones, recuerdo que había una portada de la revista Time que decía la clonación, más cerca de lo que uno cree, que creo que se... una portada del año 80, evidentemente no estaba más cerca de lo que uno creía, sino que ya se había hecho. Todo el mundo conoce el tema de la oveja Dolly, la clonación de la oveja Dolly. Cuando estábamos en los 80, yo era pequeño, y veía a Rosa María Mateo un informe semanal los sábados por la noche, pues hubo un reportaje de la oveja Dolly. Eso luego saltó a los medios, a los telediarios, hablaba de la oveja Dolly, y luego jamás se supo, ¿no?, de la clonación, ya ha quedado ahí y ya no se ha hecho más nada. Bueno, pues hay que decir sobre la clonación, que hay autores que han tratado el tema, como por ejemplo el famoso Fritz Springmeier, que tiene unos libros a los que haremos alusión hoy, y claro, él ha estudiado, este autor, mucho a la élite, así llamada. La élite fundamentalmente no solamente busca el dinero y el dominio sobre los demás, sino que, porque de hecho tiene la máquina del dinero y es absurdo, evidentemente, claro, procura que sus empresas prosperen, pero también busca evidentemente formas de longevidad antinatural, biomedicina y por qué no clonarse en un momento dado, puesto que tienen todos los medios a su alcance para conseguir sus intereses estratégicos. Y entonces, bueno, en un libro de Fritz Springmeier, él ya mencionaba que las operaciones de clonación empezaron en 1890, cuando un embrión de conejo fue trasplantado con éxito al útero de una madre de acogida, ¿vale? Una madre llamada de alquiler. Ya se hizo en un conejo. Hay diversos pasos, pero el anuncio de la primera clonación de una persona exitosa, según este autor, fue en 1977, hecho para alguien muy rico, y las filtraciones estuvieron sometidas a fuertes ataques por la élite, por el establishment, que así se llama, ¿no? Y, bueno, esto se salió en un libro y se intentó desacreditar por todos los medios, pero el dato quedó ahí, ¿no? E igualmente también se habla de clonación humana anunciada públicamente, posteriormente, en el año 1997. Entonces, bueno, realmente sobre la clonación humana tiene una serie de problemas éticos e igualmente también hay algunos delitos relativos a la manipulación genética en el Código Penal Español. Y bueno, la clonación genera un humano hecho con material genético igual en este caso al de la mezcla. Se puede buscar información en internet sobre cómo clonar una persona y unir en este caso con ese material genético, implantarlo en un vientre de alquiler, que se llama una madre de alquiler, o también en este caso en una especie de vitro, o en este caso de burbuja artificial, que ahora se está saliendo, es decir, vientres artificiales para crear en este caso humanos, al más puro estilo de Matrix de la saga de la Wachowski. Pero claro, si lo que queremos es una persona que sustituya a otra, por ejemplo, para dar un meeting, o porque se nos ha muerto, o porque interesa sustituirla, o porque queremos manipular su mente para que diga lo que nosotros queramos que diga, o firme un tratado, un acta de guerra, o una contrata hipermillonaria en pro de, por ejemplo, de tu empresa, si eres del establishment y estás metido en este tipo de cosas, un clon, el problema que tiene es que nace pequeño, nace de la madre de alquiler. Entonces, hasta que tienen la edad del suplantado pasan un montón de años, entonces se notaría, ¿no? Entonces, ahora aquí llegamos a lo gordo, ¿Cuáles son la otra forma, aparte del doble y el clon real, de duplicar a una persona? Pues tenemos dos fórmulas, que son los androides sintéticos y los robotoides orgánicos. Androide sintético y robotoide orgánico. Las personas sintéticas son personas que se ven reales como una persona normal, pero que simulan ser seres humanos. En este caso hay que decir que el robotoide orgánico, por otra parte, es una forma de vida artificial que se crea a través de procesos que son diferentes a la clonación y a los sintéticos. Y que la tecnología robotoide orgánica, tenemos que decir que se está haciendo actualmente para hacer posible
copias exactas de unas personas importantes, como pueden ser los presidentes o gente, en este caso, de su personal. Bien, ¿de dónde sale esta información? Esta información sale de diversos autores, pero es justo mencionar la persona que por primera vez lo dijo. En este caso creo que era, bueno, en este caso podemos mencionar a una persona que se llama Peter Vetter. Peter Vetter fue una persona, una persona estadounidense americano que vivió del año 1921 a 1987. Esta persona llegó a ser abogado, pero también tuvo múltiples ocupaciones, puesto que también se codeó con gente de Wall Street, igualmente militó en el Partido Republicano y se postuló para gobernador como republicano en 1968. Sin embargo, perdió. Pero ¿qué es lo grande de Peter Vetter? Que lo conozco de hace mucho tiempo y aviso, ninguna persona en español se ha atrevido a lanzar esta información. Nos creemos que los españoles estamos sacando muchas cosas, pero en el circuito americano, o en inglés y su titular, toda esta información lleva tiempo. Entonces, bueno, voy a decirlo yo y le voy a echar en este caso a rojo. Seguimos con Peter Vetter. Peter Vetter, que nos creemos que hemos descubierto todos con los videoblogs, era una persona que desde los años 1975-1982 estuvo lanzando unas audiocartas, así llamadas, o audioprogramas, como se conoce ahora. Vamos a hacer un audioprograma. Vale, pues él empezó a hacer unas ponencias en radio y la gente se interesó. El trabajo de Peter Vetter es apasionante. Luego, no me olvido, ¿vale? Estamos con los robotoides orgánicos y el androide sintético, pero es preciso hacer una introducción de Peter Vetter. Peter Vetter tenía, en este caso, unas cintas. Ah, bueno, hay que decir que es un autor prolífico. Siendo su obra más conocida, su libro más conocida, La conspiración del dólar, creo que se llamaba. Ahora mismo, La conspiración del dólar, voy a consultar datos. Sí, La conspiración del dólar. Vale, ¿qué es lo que decía Peter Vetter? Pues Peter Vetter decía en audioprograma, como digo, primero estuvo en la radio hasta que empezó a hacer fragmentos de audio, hasta hacer 50 y tantas o 60 y pico de ocartas. Las primeras, exactamente 80. La primera fue desde 1975 hasta 1982, donde hizo las últimas. El trabajo de Peter Vetter es acojonante, por decirlo, porque es que habla de lo mismo básicamente que intentamos denunciar nosotros. Explicaba a la gente los orígenes de la mafia jazara, que la situaba, que acogió, digamos, el judaísmo en su rama sionista y que se encontraba en un grupo de personas que decía que se encontraba entre, en este caso, entre el Mar Caspio y el Mar Negro, actualmente. Actualmente ya sabemos que está Kazajstán, que es un imperio Illuminati bastante descarado por la simbología que tiene y su infraestructura y los edificios, que como mencionaba en otro programa, y distingue otro bloque, o sea, distingue entre bloques básicos. Esta, digamos, esta mafia jázara, que entiende que se transforma luego en un eje bolchevique sionista. Recordemos que hay información de que el eje bolchevique para destronar a los zares fue sufragado por dinero de Rothschild, tenemos aquí el sionismo. Luego también hablaba de otro bloque de poder que era el nuevo Kremlin, entendiendo que esos bolcheviques cázaros pasaron a Estados Unidos, esto es difícil, y luego también dentro de Estados Unidos tenía una cruzada contra ¿quién? Rockefeller, en este caso contra los Rockefeller, la Standard Oil Company, y distinguía estos tres bloques, ¿no? Los Rockefeller y la gente de los grandes negocios, grandes empresas de petróleo y otros, el eje bolchevique sionista, que luego pasó a ser el gobierno USA infiltrado de Estados Unidos, y luego también el que consideraba el nuevo Kremlin. Y entonces te describe la estrategia de inteligencia que tienen a nivel económico, geoestratégico, de Guerra Fría y todo lo que hoy día sigue. O sea, esto de hacer videoprogramas lo inventó este tío, ¿vale? Lo inventó este hombre. Bien, el material de Peter Vetter es muy extenso, Se cuenta que igualmente revisarlo todo, todo lo que hizo, todo su material, te ocuparía varias semanas seguidas sin parar, Sin parar. O sea, un mes sin parar escuchando. Y aparte sería como beber agua de una manguera. Bebería mucha agua, pero mucha se escapa por fuera. Bien, pues en el material en este caso de Peter Vetter se habla, menciona los androides sintéticos y los robotoides orgánicos. En este caso, él en sus cartas distintas, él los menciona, si los queréis buscar, las cartas 46, 51, 53, de donde se saca en inglés el mayor material sobre estas criaturas, ¿no? Que vamos a ver qué son los androides sintéticos y los robotoides orgánicos.
Básicamente, la primera vez que lo denuncia es cuando entiende que el Shah de Persia, el Shah de Persia, que dio una entrevista en 1979 a un comentarista que se llamaba David, Peter David, no, perdón, David no sé cuánto, ahora mismo no me acuerdo. Dio una entrevista, está en YouTube, entendía que había sido sustituido por un androide sintético, ¿eh? Así es, fácil. Ya, hay una persona en 1979 que está diciendo que el ChatGPT de Persia ha sido sustituido no por un clon, sino por un androide sintético. Y menciona la tecnología, digamos, que siguen estas personas, perdón, digamos los rusos para crear estas personas. Bien, este autor dice que para crear un androide sintético, digamos, esta mafia házara bolchevique, estos son experimentos, bueno, esto está, te digo lo que, os digo lo que decía este hombre, sin perjuicio de completar luego, ¿vale? Entiende que la creación de piel sintética se generaba a través de glándulas y hormonas que se obtenía de las famosas mutilaciones de ganado. Él encuentra una conexión directa entre las mutilaciones de ganado, que falta ciertas glándulas muy específicas, y la creación de tejido sintético. De hecho, si buscáis información sobre creación de tejido sintético, veréis un médico donde crea a través de tejido una oreja. Podéis ver cosas de estas en internet. Sin embargo, lo que vamos, la cuestión está mucho más desarrollada de lo que nos venden, ¿vale? La tecnología militar va muy, muy, muy desarrollada por delante. En otras fuentes, como la de George Green, y ya me voy a columpiar, y el que no esté metido en estos temas, que corte el vídeo ahora mismo, menciona que esta tecnología se estaba desarrollando, digamos, por el aparato, sí, militar secreto, ya sea el bolchevique, el americano, el que sea, no es irrelevante ahora mismo, pero sobre todo por el bloque ese bolchevique ruso desde el año 38-39, y que evidentemente es una tecnología, en este caso, copiada o entregada, ya sabemos, en este caso, por los grises, que sabemos que es esa conocida raza alien. Este programa no es la colaboración humano-alienígena, pero todos los temas se tocan. Hay mucha información del Majestic 12. Si no sabe lo que es, que empiece por eso. Majestic 12. Entonces, bueno, pero Peter Better, sin meterse en el Majestic 12, pero sí denunciando a los Rockefeller, que estaban metidos, Nelson Rockefeller, en el Majestic 12, sí denuncia la sustitución de este Shah, del Shah de Irán, en la entrevista en 1979, aludiendo que el anterior ya se había muerto. Pues bien, se dice que el androide sintético simplemente es una tecnología de duplicación de personas, y que las glándulas y las hormonas, en este caso la glándula y la hormona que se usan de las pituitarias y de otras glándulas del ganado, permite el crecimiento rápido, en este caso, de un cuerpo humano. Yo menciono, por cierto, en una entrevista que tuve con mi amigo David Parcerisa, el caso de un vídeo suyo que hizo, que era de Joaquín Piqué, donde personas que tenían un recuerdo de la abducción vieron cómo crearon a partir de su tejido un doble como él en pocos segundos. Aquí estamos hablando que esto quizás no sean gilipolleces, es decir, que hay gente abducida que ha visto esta duplicación. Bien, entonces, bueno, del androide sintético hablaba el doctor Thor Peter Behn. También denunció posteriormente que Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, también había sido sustituido. Pero bueno, básicamente, ¿cuál es la información que da este hombre, ¿no? Pues se dice que los androides sintéticos, en este caso, son muy parecidos a una persona real. Pero, sin embargo, ya empieza a hablar en otra cinta, creo que la 53, empieza a hablar de que otra de las facciones había desarrollado una nueva tecnología, como era el robotoide orgánico. Bien, voy a intentar traducir las cartas. Nos decía en la carta: el robotoide orgánico parece humano, pero son robots biónicos. La tecnología robotoide orgánica se utiliza para hacer exactamente réplica de personas importantes. Se dice que un robotoide orgánico es una criatura artificial como un robot. Se ve y actúa exactamente como un ser humano. Un robotoide está vivo en el sentido biológico, pero es una forma de vida artificial. Los robotoides, dice, responden a los exámenes médicos de rutina convencionales, de la misma forma que lo hacen los seres humanos. Come, bebe, respira y sangra si se corta, y puede ser matado. Los robotoides también pueden pensar, pero pueden pensar solamente en el sentido que piensa un ordenador.
Al igual que cualquier otro ordenador, el cerebro de un robotoide tiene que ser programado para cada tarea. Pero a diferencia de muchos equipos electrónicos, el cerebro de la computadora, perdón, el cerebro de un robotoide es una computadora biológica de gran memoria. Como resultado, los robotoides se pueden programar para comunicar y pensar en patrones complejos como el ser humano. Igualmente nos dice que las computadoras biológicas hechas por el hombre contienen un material parecido al plasma que circula a través, digamos, de un sistema de vísceras que le permite igualmente un sistema de autocuración. En otras palabras, tiene una capacidad, en este caso, de recuperarse a sí mismo o de restablecerse. Es decir, que si se corta, tiene un sistema artificial para curarse. Si es igualmente que se necesita una muestra o un patrón para producir un robotoide orgánico. Necesitará un código genético tomado de unas pocas células del cuerpo de un ser humano. Si es igualmente este dato es interesante, un robotoide se produce en cuestión de horas, ¿eh? Y se simula y aparece igualmente de la misma edad que el donante. Al igual que cualquier copia hecha por el hombre de la nada, un robotoide nunca es una copia perfecta del ser humano que va a ser simulado. Siempre tendrá pequeñas discrepancias, tanto en apariencia como en comportamiento. Sin embargo, estas pequeñas anomalías nunca son lo suficientemente grandes como para despertar sospechas en el público en general. La clave en este caso para simular a un ser humano es la capacidad de simular su comportamiento. Y esta capacidad de simular el comportamiento depende de la programación. La programación igualmente se basa, digamos, en tecnología holográfica o de tres dimensiones. En este caso igualmente sabemos que las computadoras, y actualmente está muy desarrollada la inteligencia artificial, pueden aprender, recordar, ver, buscar objetivos, hacer búsquedas, pueden cantar, hablar, simular irritabilidad, etcétera, etcétera. Bien, en este caso estamos hablando de robots humanos y en este caso, si un circuito electrónico puede imitar a dos neuronas, la célula del cerebro humano, puede construirse un robot para hacer frente, digamos, a situaciones cotidianas, en este caso de la vida. Sin embargo, es cierto que esta criatura de robotoide orgánico no es totalmente perfecto. La cuestión igualmente es que lo que nos transmite el doctor Peter Behr es que los científicos son capaces de manipular el ADN en este caso para crear, digamos, computadores biológicos. El tema, lo que nos explicaba, digamos, Peter Behr, con la ciencia, con el conocimiento general de la época, es que, digamos, a partir de tejido biológico se puede crear una suerte, en este caso, de computadora. ¿Eh? En este caso, y en este caso igualmente, para que programar, digamos, ese cerebro de esa computadora biológica, ¿eh? Que esto es ciencia, nos parece ciencia ficción, pero lo cierto es que está desarrollado. Por ejemplo, se ponía un ejemplo en un tanto de vista de George Grimm en el proyecto Camelot. Se dice, bueno, tú has visto, por ejemplo, las holografías, en este caso, de la Casa del Terror de cuando tú vas a la Casa del Terror de Disney, ¿no? De Disneylandia o Euro Disney. ¿Cómo se hace todo eso? No lo sabes, simplemente lo disfrutas. El caso es que existe la capacidad de hacerlo. Bueno, pues igual que existe eso, de crear esa holografía, todas esas escenas y esas proyecciones, que en su momento parecerían mágicas, pues existe la capacidad de crear robots, en este caso, orgánicos. Igualmente, para dotar a este robot orgánico de un cerebro, el doctor Peter Better dio alguna información relativa a la estructura holográfica del cerebro, que ya sabemos que un holograma contiene, digamos, en cada unidad de información, la información en este caso del resto, aunque conforma un solo objeto. Podéis buscar información de cómo funciona un holograma. Pues lo que nos explica es que a través de ondas sonoras de alta frecuencia, con una tecnología que no conoce el público, se puede crear una imagen tridimensional completa del cerebro de una persona. Y de algún modo comprimir la información, ¿vale? Para pasarla en este caso en un CD o en un pendrive. Esto nos parece increíble, pero hace un tiempo, por ejemplo, si teníamos un montón de álbumes de fotos en casa, ahora en un pendrive de 64 gigas puedes meter tu vida en foto aquí, mientras que antes necesitaría un montón de álbumes de fotos. Es simplemente una cuestión de límites, de lo que es posible y de lo que no es posible. Seguimos con el material de Peter Behr. Los robotoides tienen un ordenador biológico, un cerebro biológico que está programado. Puede pensar en el sentido que piensa una computadora, ¿eh? Pero igualmente estos científicos que crearon esto comprenden secretos del cerebro humano, no conocidos del todo todavía, de forma que permite obtener el recuerdo de unas personas en un momento dado y transferirlo a un robotoide orgánico.
La clave, nos dice, es capturar a la persona que se desea copiar, hacer una copia holográfica de la memoria del cerebro y transferir todo eso a lo robótico. Se dice que una imagen holográfica del cerebro de una persona se hace y luego cuando se hace el cerebro del robot, el equipo biológico en su cabeza se crea de acuerdo con el registro holográfico de la persona que está siendo copiada. Igualmente también voy a resumir, lo voy a leer todo, se dice que igual que se trata de una copia como el que copia la información en un CD, muchas veces la información del CD o del DVD puede estar rayada. En este caso, puede haber en este caso recuerdos que fallen, ¿no? Cuando se transfiere eso al robot orgánico que simula ser una persona. Entonces se produce una serie de fallos y de anomalías que intentan suplir llevando al robotoide orgánico a visitar sitios que pueda suplir esas omisiones o esa falta de recuerdo. Igualmente se dice que el robotoide orgánico, sobre esto hay mucha información, lo suyo es que lo buscáis, pero bueno, el que no, yo os lo cuento. Que el robotoide orgánico, los robotoides estos no crecen ni se reproducen, sino que deben ser fabricados de uno en uno de la forma deseada. También tienen una vida útil muy limitada, medida en meses o incluso semanas, dependiendo de la forma en que se utiliza. Eso es debido a que su metabolismo es ineficiente. Se dice que este robotoide puede ser fabricado en muy corto plazo, en cuestión de horas. Pero después de unas pocas semanas o meses, de repente empieza a degenerar física y mentalmente. Cuando eso ocurre, el robot, el robotoide, tiene que ser retirado del servicio y eliminado. Para prolongar su vida útil tanto como sea posible, un robotoide orgánico se debe en este caso enfriar habitualmente hacia abajo para retardar su metabolismo. Igualmente se dice que los robotoides orgánicos son, en este caso, muy costosos y molestos de producir y de utilizar. Y además, en todo caso, que las capacidades de los robotoides no superan a las de los seres humanos. Todo lo más que pueden hacer es simular a los seres humanos, pero lo simulan y se utilizan para finalidades de inteligencia. Hay otra información muy interesante, y es que se dice que los robotoides no parecen tener el instinto de la autoconservación. En este sentido, dice el doctor Peter Better, el doctor no, el abogado Peter Better, que actúan como máquinas. Solo tienen que hacer lo que se les, solo hacen lo que se les dice, o hacen solamente aquello para lo que ha sido programado. Se dice igualmente que los robots no tienen autopreservación, pero pueden ser programados para la autopreservación. Pero a la inversa, ser programables, pueden estar dispuestos para llevar a cabo misiones suicidas o, por ejemplo, viajes de exploración en el espacio. En una de las cintas, el doctor Peter Better habla de que algunos astronautas realmente no eran los originales, sino que eran estos robotoides orgánicos que fueron, en este caso, llevados al espacio. Esto daría explicación, esto es un inciso de mi cosecha, a que haya gente que dice que los que explotaron en el Challenger o en algunas misiones, que supuestamente algunos astronautas que han muerto, luego siguen vivos. Hay fotografías de personas vivas igual que ellos. Esto sería una explicación, ¿no? Enviaron un doble, o quizás el doble sigue aquí, o no, porque tienen, digamos, poca capacidad de, tienen poca duración. Habla de semanas o de meses, ¿no? Entonces decía el doctor Peter Better, si una misión espacial es muy peligroso para arriesgar la vida de un astronauta experimentado, un robotoide puede utilizarse en este momento. La copia robotoide del cosmonauta se entrena en el momento en que está hecho, es decir, tiene la memoria del astronauta en ese momento, gracias a aquella memoria holográfica. Igualmente también le puedo decir que el doctor Peter Better hablaba del programa espacial secreto en aquella época. Decía que las misiones Apolo encubrían misiones reales de una carrera espacial secreta hecha en este caso por el grupo de gobierno secreto norteamericano, que sería en este caso un eje sionista. Bien, vamos a ver. Se dice que los robotoides orgánicos no tienen conciencia de sí mismos, excepto cuando esta conciencia de sí mismo está programada en él. Este tipo de conciencia, similar a la de una planta, pero excepto cuando está programado para ser consciente de sí mismo, pues eso es similar a la de una planta. Sería una conciencia básica de dos dimensiones y el resto lo haría por imitación en este caso o por simulación. Se dice igualmente que se puede llevar a una programación subconsciente similar a la de una persona que está en coma o en un estado de zombie. Se dice que funciones básicas de estos robotoides y entidades tienen respuestas básicas a través de la memoria celular del ADN. Pero la programación general de la conducta y personalidad se producirán a partir de la implantación de la memoria de su predecesor.
Es decir, esto a ver si lo entiendo porque yo también tengo que entenderlo sobre la marcha. Se trata de crear a través de un proceso artificial, de un tejido, ¿vale? Biológico, conocemos el tema de las células madre que se conoce, y e impulsado un crecimiento antinatural basado en hormonas procedentes del robo de mutilaciones de ganado. De hecho, en la cinta el doctor Peter Better mencionaba que, claro, que en instalaciones subterráneas donde se llevan a cabo estos experimentos, se roba ganado, estas mutilaciones de ganado la hace, digamos, él lo atribuía al bloque bolchevique sionista, que sería el gobierno secreto o el complejo militar industrial de Estados Unidos, para los que conozcan el tema, que preferían robar para no gastar sus propios recursos. Siempre se decía, si fueran los aliens los que se llevan el ganado, que evidentemente si existe esta tecnología, también dispondría este bloque de tecnología exótica antigravedad, derivada en este caso del pacto con los grises, que esto es conocido en el Majestic 12. Como digo, espero que solo esté viendo esto gente que sepa del tema. Pues bueno, en definitiva que por no gastar, pues robaban el ganado, en este caso a otras personas, ¿eh? Y que ese robo de hormonas tenía como función el desarrollo de este tipo de tecnología. Bien, hay películas que tratan este tema, ¿vale? Sobre suplantación, ¿eh? Como Future World y muchas otras, y por excelencia en este caso Blade Runner, donde se menciona que estos replicantes son androides ortosintéticos, que creo que se le llamaba, que eran creados en este caso por tecnología. Se nos está explicando esto en Blade Runner, en la película esta que protagonizó, en este caso, ¿cómo se llama? Macho, el de Harrison Ford, el de Indiana Jones, y Rutger Hauer. Y Daryl Hannah también era una replicante. Y en este caso se utilizan para trabajar en las minas. Y la característica es que ellos tenían muy poco tiempo de vida y querían más tiempo de vida. Esto es un poco la síntesis o el argumento en este caso de Blade Runner. Ya sabemos, como hemos dicho antes, que todas las filtraciones se meten en un apartado de novela, película, ciencia ficción, para que la gente piense que esos son gilipolleces o cosas propias de novela. Cuando quizá esta tecnología esté desarrollada y sirva para suplantar, en este caso, pues a personas reales, ¿eh? Bien, esto es lo que se sabe de los androides artificiales y de los androides orgánicos. Voy a dar algunos datos adicionales, no de Peter Better, sino de George Green, un confidente en este caso del proyecto Camelot, de Kerry Cassidy, que nos dicen que, claro, que realmente se trata de materia inerte, no, perdón, de tejido biológico que ha sido inflado artificialmente mediante tecnología, pero claro, carece de una cosa fundamental, de concepción directa, y carecería este ser de alma, ¿eh? No tiene alma, pero sí gracias a una programación, no a través de un computador, sino un computador biológico, que este es un concepto que en algunas películas que he visto yo recientes, pero como hecha en tono de broma, se menciona. Es decir, es posible, digamos, crear computadores biológicos, que es una ciencia, es decir, no está basado en el silicio, la capacidad de computación, sino que esa vida artificial o ese pensamiento artificial está basado sobre carbono, elemento orgánico, está desarrollada. Entonces programan al ser, y en este caso no tendría una vida muy prolongada, ni tendría en este caso alma, ¿eh? No tendría alma. Bueno. Y que George Green, que dice que está, digamos, se está desarrollando desde el año 1938. El doctor Peter Better lo que menciona en estos años, entre el año 1975-82, es que estos servicios secretos, tanto el bloque bolchevique, en este caso Cázaro, con el ruso Nuevo Kremlin, así llamado, y también de por medio el bloque Rockefeller, por así decirlo, inician una guerra de dobles, una guerra de doble que hasta estos días no sabemos. Y él desarrolla algunos personajes, por ejemplo, de Juan Pablo II, menciona que realmente murió, no recuerdo si en el atentado, que fue suplantado por un doble con cirugía estética, y habla de algunos otros, Jimmy Carter, el Shah de Irán, y algunos otros que hubieran sido suplantados. Podéis ver su material y lo que existe por ahí sobre el antiguo Jimmy Carter y el nuevo Jimmy Carter, el suplantador, perdón, el emulado, que tiene una mirada más perdida y siempre actúan de una manera, digamos, más torpe y más obtusa, porque nunca iguala la capacidad, en este caso, del ser humano. Todo esto parece una tontería, ¿no? Que son tonterías. Sin embargo, hay mucha información por ahí y hay muchos vídeos.
al respecto. Y esto nos lleva rápidamente a la parte 2 del programa. Bien, para esta segunda parte del vídeo vamos a empezar con este fotograma inicial de Blade Runner, la película que mencionábamos antes. Y hemos dicho que estos androides sintéticos o robotoides orgánicos, uno sería una evolución de la anterior, viven poco, son torpes y su piel es como de plástico, porque su piel en este caso es sintética y su vida es artificial, no es natural. Pues bien, en película ya hemos mencionado en la parte 1 del programa, el que no lo haya visto pues que lo vea si está directamente en esta parte, porque es interesante conocer siempre la teoría y de que estas películas no se basan en la nada. Tenemos la película de Blade Runner, que antes hemos mencionado, y también muy conocida otra que se llama Los Sustitutos, que realmente esta película se basa en androides, en este caso metálicos, a los que mediante una tecnología remota el avatar físico de verdad puede conectarse y sentir sensaciones, en este caso, y emociones, de tal manera que, bueno, tú estás guardado y tú vives a través, en este caso, de un robot, y siempre está guapo, pero nos meten esa idea en la cabeza. Aquí es muy interesante también la película llamada Moon, que el que no la haya visto, en este caso trata de alguien que tiene una base lunar, lo tienen engañado y hay réplicas preparadas para cuando éste muera. El que no la haya visto, pues lo siento, porque creo que se la he spoileado bastante. Por cierto, vemos aquí el hexagrama, ¿no? En la película. Luego también en Destino Júpiter hay una escena en la que se celebra una boda y hay aquí una serie de invitados y pregunta la novia que quiénes son estos invitados y se les dice que no son nadie, que son simulados. Esta película es futurista y de una civilización avanzada, etcétera, ¿no? Y se dice que estos de aquí son simulados. ¿Simulados qué son? Pues evidentemente son androides sintéticos. Bien, ¿qué más iba a decir? Vamos a ver, ya tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos más fotos, en este caso, de los sustitutos. Bien, entrando igualmente en materia ya Illuminati, con todo el mundo conoce las cartas del New World Order, de Steve Jackson, Illuminati New World Order, y hay una carta precisamente que se llama Clone, precisamente, y te dice que esta carta te permite jugar una mano con una personalidad que duplica a otra que ha sido asesinada. Esto se dice en las cartas del New World Order, ¿no? El uso de clones directamente. Aquí tenemos la carta, pero curiosamente hay también otra carta que se llama el Clone Arrangers, que sería los que apañan clones, ¿no? Los apañadores de clones o los conseguidores de clones. Y se dice que te da un +4 intentando controlar una personalidad. Y dice, replacing them with a clone, reemplazándola con otro clone. De momento ya tenemos aquí otro dato, ¿no? Que claro, el que diga que, bueno, que estas son cartas de ciencia ficción y tal, pues bueno. Seguimos con datos sobre estos robots orgánicos y estas pistas que siempre están ocultas, porque recordemos que el ocultismo de algún modo siempre está oculto a la vista. Aquí otra cosa que no quería dejar pasar por alto. Vamos a ver, en internet hay una web que se llama The Modular Body, que es un proyecto de un científico, lo podéis ver por aquí, que mediante un tejido sintético crea un curioso engendro que vais a alucinar. Fijaros bien, aquí en voy a saltarme este paso. Es una página chula, muy pintada. Fijaros bien, vamos a ver. Podemos ver cómo lo dicho que crea. Vamos a verlo mejor en este vídeo para que veáis el vídeo de internet. Lo que hacen es que tienen varias piezas. Tienen tres piezas de carne orgánica, ¿vale? Que tenemos aquí. Y lo que hace este señor, el Cornelis Plasma, es que conecta una especie de batería, ¿eh?, de que se funciona a modo de cerebro, a este cacho de carne que funciona como un corazón. Este cacho, ahora, o este trozo de carne que le pega, es el pulmón y empieza a respirar como bien por el perro.
¿Vale? Correcto. Empieza a respirar. Y finalmente le agrega otro cacho de carne, que es, en este caso, un riñón. ¿Vale? Estoy traduciendo simultáneamente. Y le añade el riñón. De tal manera que tenemos el cerebro que piensa, lo que bombea sangre a este cuerpo orgánico. Y esto tiene también una respiración, como un sistema de ventilación y un sistema de filtrar. Y finalmente le ponen los miembros. ¿Vale? Entonces, el bicho instintivamente se mueve. ¿Vale? Entonces, esto sería una mini suerte de robot de orgánico, muy primitivo. Pero claro, hemos de preguntarnos que si la élite, si la élite, que es lo que yo quiero llegar, si la élite tiene una tecnología, dispone de tecnología exótica, pues que no se ha podido desarrollar en todo esto. Esta es la reflexión. Bien, en este caso, viendo cómo estamos viendo aquí al tal Oscar, a este engendrito, directamente de la página web, hemos de preguntarnos, claro, igual que al principio, cuando el que tuvo, por ejemplo, el Pong, que era un videojuego primitivo, el del tenis, o el Spectrum Sinclair, ahora ves los modernos videojuegos con entornos virtuales y los juegos, los sandbox, que recrean entornos y ciudades y universos enteros, parecía imposible con el sistema Spectrum. Pues, ¿qué tal si esta tecnología está hiperdesarrollada un montón de años? Porque esto, digamos, ya está desarrollado y ha sido entregado por pactos secretos mediante tecnología exótica. Y hay un cuerpo entero que se puede recrear igual que una persona al que se le enchufa esta extraña batería y ya empieza a funcionar. Pues esto sería un concepto de robotoide orgánico. Parece ciencia ficción, pero ahora os propongo lo siguiente. Esta es una fotografía de George Bush en un debate donde hay gente que empezó a advertir que tenía aquí una especie de, digamos, cacharro o cable pegado a la espalda. Entonces hay gente que empezó a preguntarse qué esto qué es, que si le estaban transmitiendo datos, y algunos sospechaban o decían que es que el señor Bush había sido sustituido por un robotoide orgánico, o clon, mal llamado, en sentido impropio, y que, bueno, esta era la prueba. Esto, bueno, podía parecer una simple casualidad, pero es cierto que en otra fotografía, también tomada, no sé si de 2007 o 2008, pues también tenía este extraño cable pegado a la espalda. Yo realmente no sé bien a qué obedece, pero la reflexión en este caso está ahí. Todo lo que parecía en este caso un magnífico disparate con respecto a lo de Oscar, y este extraño engendro al que se le enchufa, en este caso, esta batería para que se mueva, pues no sabemos si puede tener relación entre esto y esto otro. Le dejo aquí la reflexión, simplemente se parece. Bien, en este punto igualmente me pregunto, y yo no digo que esta chica sea un robot de orgánico, ¿por qué las modelos muchas veces nos las presentan con cara demacrada o inexpresiva, ¿no? Como esta chica y tal, ¿no? Como si fuera carente de vida, ¿no? Con estas miradas tan frías. ¿Qué viene esta moda? Fijaros, esta chica, ¿no? ¿Qué nos quieren vender? ¿Será que será cierto lo que vamos a exponer con los ejemplos de que hay gente pues más fría porque está hecha artificialmente y quieren que nos confundamos y que lo veamos como algo normal? ¿A qué obedecen estos patrones de moda? Bien, sigo. Bien, ahora vamos a ver a una celebridad estadounidense que se llama Black China, que se dice que es empresaria, no sé qué historia, y que ahora sale con el hermano de Kim Kardashian o no sé qué movida. Pero el caso es que la chica que sale en las fotos muchas veces y las fotos que pone en Instagram y tal, tiene una piel como muy de plástico, como muy de la película Los Sustitutos, ¿no os parece? Y aparte no sé si es empresaria, no sé qué tipo de empresa tiene, quizás se dedique al oficio más antiguo del mundo, con todo mi respeto al oficio, ¿vale? Pero no podía evitar decir el chiste porque esto, en fin, yo no sé, esto es un fulanón como la copa un pino. Vamos a ver, luego también otro, luego veremos un vídeo, uno de los que también se ha acusado sobre Eminem, se podía decir mucho. Y bueno, sobre Eminem se dice que cambió su personalidad, cambió de nombre y bueno, sobre Eminem busca un poco el significado oculto de su canción Rain Man, ¿vale? Porque habría que hacer una mención aquí de que muchos celebrities que vemos, muchas de las estrellas incluso de bajo perfil, son hijos de gente relacionada con la élite, el establishment o los Illuminati, si los queréis llamar, que los ponen ahí. Y algunos de ellos a veces son reemplazados, otros sacrificados. Esto remito a cómo los Illuminati crean un escabo MKUltra, que es un libro magnífico de Fritz Springmeier, que es larguísimo de explicar. Pero básicamente, bueno, se puede decir que se usa todo tipo de técnicas para
la confusión, y una de ellas sería intentar engañar al público reemplazando personas reales por androides sintéticos. Recordemos que esto lleva años haciéndose. Bien, aquí tenemos también una imagen de un clon de Obama. No, perdón, un clon no, esto sería un doble, ¿vale? Un doble de Obama, al que nos referimos, una de las formas de sustituir a personas que nos referíamos al principio. Está otra vez Black China, como caso así extremo, y luego también vemos una foto aquí de dos actrices que parecen clónicas. Esto es muy curioso, ¿no? ¿Qué pasa entre los famosos que salen iguales? Aquí pasa algo, ¿no? Es que será cierto lo que decía Frieda Springmeyer, que acabo de mencionar, por cierto, de que se clonan y se sustituyen y usan material genético para experimentos, a ver qué pasa. Amy Smart, la actriz, y Peta Wilson son esencialmente iguales, son clónicas. También se dice lo mismo, por cierto, de Justin Bieber y, ¿cómo se llama la otra? Miley Cyrus. Bueno, sobre Eminem, ya que estamos aquí, también tenemos aquí una fotografía muy extraña. Sobre Eminem, también tenemos aquí otra persona muy rara, ¿veis? Que no sé ahora mismo quién es, no sé el nombre, pero ya vemos expresiones raras y vacías. Esto, ciertamente, la expresión de esta chica no parece una persona. En muchas películas americanas hemos visto a estas tías locas, ¿no? O a estas actrices y tal, pero puede que en algunas películas, cuando nos enseñan de ciencia ficción androides orgánicos que fallan y tienen esa mirada, como si esos robots biológicos se volvieran locos, quizás pase en la realidad. Y ahora vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo en Eminem. Vamos a poner unos pocos de vídeo porque la foto quizás no sea suficientemente elocuente. Bien, el siguiente vídeo puede que sea una casualidad, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, se trata de Eminem, que cambió repentinamente de nombre o de personalidad y pasó a llamarse Marshall Mathers. Y esta es su presentación en público en un partido de fútbol americano en los aledaños con los presentadores. Si es un clon, fijaros el mal funcionamiento. Esto, el que no lo haya visto, le puede impactar. Marshall Mathers. Some of you may know him as Eminem, but he's going to join the Saturday Night crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere of one of his new videos called Berserk. Take a listen. It's headed for the top of the charts. Rick Rubin, who was helping produce that with you, Marshall, when you did that? Yeah, sorry. Live TV. Live TV for... Bien, fijaros lo raro de esto, cómo el tío se queda absolutamente pillado, ¿eh? ¿Cómo se queda absolutamente pillado? Es absurdo. Luego realmente el tío se queda hablando el resto de la entrevista y tal. Sigue hablando y tal. La verdad que se ve un poco avionado al Marshall Mathers este, al Eminem. Bien, tiene pinta de pasota, pero fijaros bien el principio cómo está ido. Y esto, claro, puede decir, obedece a una broma. Pero es dudoso, miradlo. Called Berserk. Take a listen. It's headed for the top of the charts. Rick Rubin, who was helping produce that with you, Marshall, when you did that? Yes, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. Bien, tenemos 25 segundos de Eminem o Marshall Mathers, por cierto, que con la piel eso como, claro, la piel muy brillante, como de plástico, ahí puesto, ¿no? En fin, yo no digo nada, simplemente digo que coincide con lo que decía el doctor Peter Berg. Seguimos. Bien, hay otro caso muy conocido que es el de Al Roker, que se conoce como un meteorólogo, actor, hombre del tiempo, actor, que en realidad, si lo relacionamos con los que entráis, es lo mismo, son actores, el hombre del tiempo. Que cuando es este señor de color de aquí, negro, no sé, eso de color negro exactamente, no tiene nada de malo decirlo, y que es verdad que siempre se atribuía a MK Ultra, porque cuando dice la señora esta de aquí, dice Holy Ghost, el Espíritu Santo, él reacciona de la siguiente forma que veréis. Se atribuyó al control mental MK Ultra, que sería como una palabra gatillo, como si escucha dormi, duérmete, y ya el hipnotizado se duerme. Pero quizás responda a un mal en el caso eventual e hipotético, por supuesto, de ser uno de estos de androides sintéticos, robotoides orgánicos, de los que nos hablaba Peter Baird ya a finales de los años 70, que según otros se desarrolla desde los años 30, pues podría ser un mal funcionamiento. Os lo dejo aquí y lo podéis buscar en internet porque no lo voy a repetir. Hi,
That's exactly how you have he to have a certain amount of distance between the bodies exactly. And you're high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down in the harbor. Se queda el tío pillado, como veis, un montón de segundos. Muchos. Más de 20 segundos. Simplemente no es normal. ¿De acuerdo? No es normal. No es normal, señores. Buscad el material. Otro ejemplo. Bien, otro caso es el de Hillary Clinton cuando recientemente le pasó esto cuando le hacen una pregunta. Vamos a verlo otra vez y aparte le vamos a poner en la reproducción, en la velocidad la vamos a poner más lento, ¿vale? Un poquito más lento. A ver ahora. Esos ojos abiertos, tenemos aquí que se da esos ojos especialmente abiertos, una anomalía extraña en el comportamiento y bueno, el pellejo, pues, digamos, un poquito de plástico, ¿no? La piel de plástico, claro. Siempre se puede atribuir todo esto a la cirugía estética, al Photoshop y tal. Pero bueno, aquí no puede haber Photoshop en la grabación. Bien, vamos a ver otro que nos dejará indiferente. Bien, este vídeo quizás puede impactar. Aquí vemos un jugador de básquet, que está teniendo una rueda de prensa. Y este de aquí, que tiene también la piel, digamos, muy brillante, como de plástico, muy bonita, se queda pillado, básicamente, pero no es normal lo que le pasa. Miradlo. A lot of ups and downs, a lot of ups and downs this year. But it's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. I was kind of, I was a little down, but I found out I was injured and I had to have surgery again, with another knee. But at the end of the day, I have amazing teammates. You know, guys like Draymond, everybody on this team, they come over there, they wrap their hands around me like, yo, we got you. What's this entire season been like for you? You get hurt at times. At one point, maybe you were thinking, maybe you were even willing to accept that you might have gotten cut by the team. Es que realmente es impresionante. Vamos a ver, es que merece la pena verlo. A lot of ups and downs, a lot of ups and downs this year. But it's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. I was kind of, I was a little down, but I found out I was injured and I had to have surgery again with another knee. But at the end of the day, I have amazing teammates. You know, guys like Draymond, everybody on this team, they come over there, they wrap their hands around me like, yo, we got you. Totalmente inmóvil, 12 segundos. Vamos con otro ejemplo. Bien, otro caso que se atribuye también a mal funcionamiento de un clon es el siguiente. You want to sit down? En televisión, a este hombre le da un aparente desmayo. Okay. Somebody help him, please. Y lo que se ve es como si el presentador de algún modo intentase reactivar a este androide que mal funciona. El detalle de este vídeo es simplemente que se limpia la mano, no sabemos muy bien por qué. La explicación que se da es esa. No obstante, si es verdad que de vez en cuando hay anomalía, digamos, en personajes públicos que de vez en cuando se desmayan. Podéis buscar ejemplos por ahí. Pero vamos con otro muy impactante. Bien, finalmente voy a enseñar el caso más impactante. Hay un vídeo que se llama Famous, famoso del artista llamado Kanye West. Algunos dicen, claro, en el vídeo se exhiben
una serie de famosos acostados en fila que se dice que son muñecos de cera, porque tenían la piel como de plástico, como si fueran de cera. La explicación que da el artista en este caso es que, en este caso, bueno, los que salen son George Bush, la tipa esta que se llama Anna Wintour, otra que se llama Amber Rose, que está por aquí, el propio Donald Trump, Rihanna, Chris Brown y un poco demacrado, por cierto, el pobre, y otros, ¿vale? Esta es la Amber Rose. Bien, el tema es que el vídeo y Taylor Swift y otra. El vídeo es un poco. Bill Cosby también sale. Entonces, el sentido del vídeo es que se dice que, bueno, muestra la orgía de la gente de Hollywood. Pero aquí no está de acuerdo con esta interpretación. Y entiende que lo que muestra aquí Kanye West es un centro de clonación o de robotos orgánicos o de androides artificiales de famosos. Es una forma de decir que esto existe sin que la gente se entere. Entonces, si veis el vídeo, aquí se ve a Taylor Swift, a Chris Brown, ese sería Kim Kardashian, en fin, yo no veo ya mucho la tele y no conozco a todas estas supuestas celebridades. Aquí estoy viendo los nombres. Y hay un detalle, hay un par de detalles, y es que si veis el vídeo, localizadlo por favor, veis como estos muñecos de cera están respirando. Evidentemente no son los originales. Ve, aquí está Taylor Swift como respirando. Se nota la respiración. Claro, en el vídeo original creo que no están censurados los pezones. Esto es para ponerlo en YouTube. Aquí habla de que estaban respirando. Y fijaros también en este pulgar cómo se mueve. Este pulgar ahora se mueve. Y se corta. Entonces, fijaros bien que el muñeco de cera no puede mover el pulgar. Entonces, claro, hay gente que dice que realmente se estaba mostrando un centro de clonación o de clones sintéticos para el mercado negro Illuminati. Ustedes dirán, bueno, esto es ridículo, esto es absurdo. Buscar el vídeo de Famous, le dais una pensada a ver qué ocurre, ¿no? Porque realmente, bueno, ¿qué pasaría si te pudieran vender una Rihanna viva, hecha de forma sintética y te la dejan en tu casa? Pues las finalidades son varias. Evidentemente, si te gusta un poco, digamos, un poco guarrete y te gusta el sexo, pues no te cuento lo que harías con Rihanna si te la dejan ahí. Si te gusta, si vas del rollo satánico Illuminati, como se dice que se hace, o de sacrificio y tal, o bueno, quieres hacer una persona a tu merced, como la has comprado, pues es tuya. Y o no lo sé, o le pones una cofia y te la quedas de, ¿qué te digo yo? De mujer de empleada del servicio a Rihanna, o Taylor Swift, o la actriz de turno que tú quieras. Entonces, bueno, mirad este vídeo de Kanye West en versión original y veis cómo esto es muy siniestro. Y algunos famosos que fueron, hemos exhibido en el vídeo, algunos protestaron vía Twitter. También sale Kim Kardashian y tal. Y bueno, si todo esto lo ponemos en relación, ¿vale? Con el año 1979 y la tecnología que se decía que existía, pues todo esto adquiere pues otro sentido y otro significado en el vídeo. Fijaros bien, esta es una de las primeras cabezas robóticas que generó una industria llamada Hanson, ¿vale? Tiene este sistema de movimiento y esto es antiguo. Lleva este vídeo, fijaros bien, que está grabado como en los años 80 o los años 90. Esta empresa Hanson ahora han evolucionado mucho y te venden, digamos, unos robots que dicen que lo han desarrollado que parecen muy humanos y muy realísticos, ¿eh? Hanson Robotics. Entonces, bueno, fíjate, este se parece bastante, por cierto, a Kevin Spacey, me recuerda un poco de joven. Entonces, bueno, tienes expresión en estos, digamos, androides robóticos, ¿eh? Fíjate cómo este se crea su clon robótico. Y bueno, fíjate, se puede recrear, se dice, tu favorita estrella de Hollywood, ponemos Scarlett Johansson, la tienes en plan robot, ¿eh? O una japonesita, o la forma que tú quieras del robot. Pero sin embargo, ya hemos visto que tendría por dentro una naturaleza, digamos, de componentes no orgánicos, ¿eh? Componentes mecánicos, en este caso y electrónicos, que sería lo correcto, ¿vale? Esto más o menos es conocido, ¿eh?
Asimismo, llama la atención una cosa. Llama la atención que se hable en los telediarios en algunas películas de amantes robóticos como si fueran el futuro. Se puede ver aquí, voy a poner los fotogramas para que no tengáis muchos problemas con los derechos de autor. Y fíjate cómo se ve donde se va creando un robot con tejido sintético, si es posible. Aquí se ve cómo están, digamos, los pezones, ¿vale? Con tejido sintético de plástico, qué curioso, pero claro, movido por dentro con elementos electrónicos, ¿de acuerdo? Fíjate que te venden al final un robot hecho muy realístico, Fíjate cómo te venden ahí la muñeca que, cómo abre la boca, Parece de verdad. Fíjate esto, cómo desarrollan aquí todo esto, ¿Qué os parece? ¿Cómo nos venden esto? Bien, la pregunta es, fijaros qué nivel, digamos, de detalle. No es humana, pero es casi humana. Yo me pregunto, fijaros bien con este fotograma, que a qué viene vendernos esto. Y ya hablamos anteriormente de que se hablan algunas películas de los simulados. E igualmente hay otra cosa curiosa. Y es que la reflexión de... ¿Y si esta tecnología que nos están ofreciendo como la más moderna está con creces muy superada y se puede hacer un robot totalmente orgánico, que solamente sería accesible, o sea, sin componentes electrónicos, sería con tecnología oculta y que solamente sería accesible a personas que tengan muchísimo dinero porque sería una tecnología no disponible al público? Y otra reflexión más que os quiero dejar. ¿A qué viene igualmente que en el mundo de la moda saquen modelos de este tipo con piel de plástico o más o menos inexpresiva? Esto que nos llega a la vida musical es de muñequitas con cables integrados. Esto es lo que yo decía, digamos, que la cara de Justin Bieber y de Miley Cyrus es idéntica, es clónica, uno en chico y otro en chica. Fijaros bien este tipo de propaganda, una muñeca aquí, una persona que es realmente una muñeca, está hecha de mentira, fijaros la piel de plástico. Nos lo están diciendo de algún modo en la publicidad, en los vídeos musicales, fiel al tema de exponer lo oculto a la vista para que parezca un delirio para el que lo denuncia. Siempre ha sido así, ese es el protocolo. Esta foto no se corresponde con lo que quería. Esta es Cristina Aguilera también. Fíjate, como si fuera una muñeca, una muñeca manejada o controlada o como si no fuera de verdad. Está programada, sigue los patrones de un controlador. Fíjate, como si fuera una Barbie, Cristina Aguilera, Hillary de joven y tal. Aquí tenemos una foto de Hillary. No se sabe muy bien cuál es la verdadera, sí, todo se puede atribuir a la cirugía, pero fijaros bien también, quería volver al tema de la moda, ¿no? De estos modelos que sacan con la piel así de plástico inexpresivo, ¿qué nos quieren meter en la cabeza? ¿Por qué nos quieren confundir? Es posible que realmente haya androides sintéticos metidos en la industria del cine, de la música, de la moda, incluso de la película, y nos muestren estas imágenes de publicidad. Estas imágenes de publicidad, por ejemplo, de Kim Kardashian. Vale, puede ser Photoshop, ¿no? Pero, bueno, perdón, esta es Kylie Jenner, fíjate qué gracioso, y esta es Kim Kardashian, son tías parecidas, clónicas. ¿Qué nos están metiendo en la cabeza de manera subliminal? ¿No os parece impresionante? ¿No será que quieren que nos acostumbremos y que se camufle? ¿No será que quieren camuflarlos de algún modo en la sociedad? Ahí queda, digamos, la reflexión. Bien, y finalmente, ya en la última parte del programa, no voy a dar mucho la paliza, simplemente quiero que la gente que haya visto esto, que lo vea con mentalidad abierta, que todas estas informaciones ya sé que no están basadas en cuatro vídeos de internet, sino gente que se ha arriesgado a decir esto y a lanzar esto, como hemos mencionado dos, George Green y Peter Better. Y que hay que reflexionar de por qué, tanto en la publicidad, yo hoy paso para volver para mi casa a comer por un sitio donde se anuncia un festival de música, donde hay como dos chavales así puestos, como con la cara de plástico, un chico y una chica, muy parecido a un replicante. Fijaros que los replicantes de Blade Runner, esa piel como de plástico y tal, se ve mucho en la publicidad. Incluso muchas chicas de Facebook, que supuestamente son las más guapas de Instagram y tal, ¿no? Algunas que adquieren cierto renombre, tienen este aspecto de plástico. No digo que todas sean robotoides orgánicos, ni muchísimo menos,
Pero sí es cierto que se está estableciendo un patrón de supuesta belleza operada con los labios del voto, la piel estirada, de forma que parece que está la chica con cirugía hecha de plástico. Pero si, según las informaciones alternativas, estos robotoides orgánicos, androides sintéticos, su piel parece de plástico y funciona mal, y digamos, se intenta poner un patrón femenino donde las chicas se operen, se estiren la piel para que parezcan de plástico, se está produciendo una asimilación, digamos, de intentar que el humano se parezca a un humanoide artificialmente creado de manera sintético-biológica, que es esa tecnología oculta que está ahí. Y asimismo se está intentando meter en la cabeza que la gente se compre un robot con una cubierta orgánica, o sea, por dentro electrónico, y con una cubierta orgánica de manera que parezca un pibonaco. O sea, lo cual me parece a mí aberrante. Todo esto encubre un transhumanismo del que se habla mucho, que eso será materia de otro programa, el transhumanismo, pero en mi opinión es una finalidad, digamos, de camuflaje de este tipo de dobles que tienen cierta falla en la piel y en el comportamiento, y se trata de que, también estupidizando a la gente, volviéndola más tonta de lo que es, que tenga falla, disimulas este tipo de androide sintético, que sin duda, no sé si habremos acertado, pero algunos en la industria de la música para probar, sin duda, un campo abonado muy interesante. También en los actores, hay algunas fotos de actores famosos como de plástico que son muy, muy raros. Y lo más importante, esa guerra de dobles de la que nos hablaba Peter Baird a escala nacional. De hecho, George Green nos decía, Steve Whistleblower del proyecto Camelot, que entrevista a Kerry Cassidy, que muchos presidentes de naciones han sido sustituidos por este tipo de replicantes o robotoides orgánicos. Y bueno, espero que haya sido ilustrativo. Personalmente, bueno, yo sé lo que digo, yo he leído muchas cosas y esto no es la primera historia que yo me he dado por decir aquí, digamos, para ganar notoriedad ni nada de eso. No quiero ser famoso con esto, no quiero dinero por estos vídeos, no quiero nada. Yo, o sea, yo tengo mi vida y yo vivo al margen de esto. Esto lo hago simplemente porque es necesario prevenir a la gente de este tipo de cosas, porque cada vez la gente es más estúpida por la mierda de la televisión, ¿eh? Y hay que prevenir frente a esto, en manos de quién estamos y las estrategias que adoptan. También me tengo la espinita de intentar explicar un poco la relación entre la élite y la industria musical y las pseudo-celebridades con mayor detalle, porque no solamente se trata de androides sintéticos, sino de personas sometidas, las que son humanas de verdad, a un control mental y a un abuso y tortura desde pequeña, del que, bueno, otro día hablaremos largo y tendido. No me enrollo más, que espero que esto haya sido instructivo y que os guste. Y en el futuro haré más programas y, si puedo, pegaré otro bolazo en español, porque este tema, que se sepa, nadie lo ha tratado a las claras y para mí ha sido muy difícil, ¿vale? He tenido que invertir bastante valentía, sacar, digamos, fuerza interior para hablar de esto con la mayor naturalidad posible. ¿Cómo se desliza? Porque ya hay mucha gente que en Facebook y tal empieza a deslizar los comentarios. Se ha roto el clon, funciona mal. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacer la diferencia entre ese clone, el androide sintético, robotoide orgánico, como evolución tecnológica posterior del anterior, y finalmente el mero doble. Bueno, que no me enrollo más. Despedida total, que seáis buenos, que lo paséis bien y que aprendáis mucho. Hasta luego.